Welcome to you all uh, and to this period of hearings on behalf of the Inter American Commission on Human Rights. Um, it's a special period for us because it's the 150th um, regular session of the hearings of the, the sessions of the Inter American Commission. Um, we want to welcome um, the delegation from Mexico today. Um, as usual, an impressive um, delegation of state officials uh, in relation to a range of human rights um, portfolios. And today, the hearing has been requested by the state of Mexico to look at public policies on human rights and good practices in Mexico. We especially welcome Ambassador Rabasa, um, the Vice Minister, um, and your delegation. Uh, we look forward to the specific information you'll share with us on the experiences and public policies um, which have been initiated and working in Mexico. I want to also introduce you to my colleagues uh, the second vice president for the commission, Commissioner Felipe Gonzalez, uh, the commissioner with responsibility for Mexico, James Cavallaro. In due course, we'll be joined by the executive secretary. Welcome to you all, Ambassador Rabasso. Thank you very much, Honorable uh, President, Commissioner, Dr. Tracy Robinson, Honorable Comisionado, Dr. Felipe González, Honorable Comisionado, Dr. James Cavalaro. Señoras y señores, es un honor dirigirnos ante esta ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos y más en esta significativa ocasión en nombre del Estado mexicano, a fin de compartir con esta y con quienes están aquí presentes un panorama general sobre las políticas públicas y buenas prácticas en materia de promoción y protección de los derechos humanos en México. Me acompaña en esta ocasión la maestra Lía Limón García, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien llevará a cabo la exposición correspondiente, y también mmm, nos acompaña la maestra Mariana Benítez Tiburcio, su procuradora jurídica y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República. Con su anuencia, cedo la palabra a la maestra Lía Limón. Muchas gracias, embajador. Señora Tracy Robinson, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien aprovecho además para extender una felicitación por haber asumido la presidencia de la Comisión. Distinguidos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, distinguido comisionado Felipe González, distinguido comisionado James Cavalaro, eh, nuestro nuevo relator para México, con quien también me da mucho gusto estar en este espacio y con quien espero podamos trabajar mucho en los próximos años en, en muchos temas en materia de derechos humanos. Señoras y señores, aquí presentes, eh, primero quiero de antemano eh, pedir una disculpa por la extensión de esta comparecencia, que es un poco larga, porque quise hacer eh, bueno, un relato detallado de los eh, avances que hemos tenido en materia de derechos humanos. El Estado mexicano comparece el día de hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para abordar la audiencia temática sobre políticas públicas en derechos humanos y buenas prácticas en México. Quiero también mencionar que la petición de esta audiencia es para tener la oportunidad de exponer estas acciones ante el órgano principal de la Organización de Estados Americanos para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en las Américas, porque creemos que eso representa una oportunidad para mostrar el compromiso que tiene el Estado mexicano con el respeto y garantía de los derechos humanos y para poder compartir a nivel regional algunas de nuestras experiencias. Siempre agradeceremos que se nos concedan estos espacios donde podamos acercarnos, exponer, platicar y, por supuesto, donde también podamos atender cuestionamientos. El gobierno mexicano ha asumido como eje estratégico para su desarrollo en los próximos años la consolidación de una política de Estado en materia de derechos humanos con la convicción de que el camino para un verdadero desarrollo en una sociedad democrática atraviesa por la plena vigencia de los derechos humanos. Esta determinación que ha asumido el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto retoma y fortalece las acciones que se han realizado en México en los últimos años y de ello quiero dar cuenta en esta audiencia. Y quiero agradecer, por supuesto, que en esta audiencia me acompañe la subprocuradora Mariana Benítez, con quien desde la Procuraduría trabajamos en muchos temas de la mano eh, para avanzar en materia de derechos humanos. Es innegable que el Estado mexicano registra avances concretos en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos, aun cuando, por supuesto, estamos conscientes de nuestros retos. El nuevo marco constitucional y legal con el que hoy contamos y que tiene como punto de partida la reforma que se llevó a cabo en el 2011, terminará de consolidar nuestra política de Estado en la materia. Congrente con este nuevo paradigma que en materia de derechos humanos establece nuestra Constitución, trabajamos para que estos derechos sean una realidad en la vida cotidiana de los mexicanos. En este sentido, considero importante hacer un breve repaso de los principales avances. Primero, estamos fortaleciendo el marco legal y el andamiaje institucional a favor de los derechos humanos. 2013 fue un año trascendental de importantes reformas para México mismas que reconocieron y ampliaron derechos de nueva generación. De estas destacan la reforma educativa, cuyo objetivo es lograr una educación de calidad que otorgue igualdad de oportunidades a los mexicanos y garantice el interés superior de la niñez. La reforma incluye nuevos criterios de selección, capacitación y evaluación de los maestros, fortalece la autonomía de gestión de las escuelas públicas y establece criterios para la mejora de las condiciones físicas materiales y pedagógicas de las escuelas. En suma, dicha reforma impactará en la calidad y la equidad de la educación en México. La reforma en materia de telecomunicaciones, con la cual se amplía la libertad de expresión, puesto que se establece la inviolabilidad del derecho a la difusión de opiniones, información e ideas en cualquier medio. Asimismo, se garantizan los derechos a la información, acceso a las tecnologías de información y comunicación, incluyendo el derecho a la banda ancha e Internet. La reforma político-electoral fomenta la equidad de género al establecer que el 50% de las candidaturas del Poder Legislativo sean para mujeres. La reforma en materia de transparencia fortalece el derecho de acceso a la información pública al garantizar la rendición de cuentas en los tres órdenes de gobierno. Asimismo, se fortalece al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, al IFAI, otorgándole autonomía constitucional que lo faculta a emitir resoluciones vinculantes, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, e incluso podrán intervenir en las resoluciones que emitan otros institutos de transparencia a nivel local, donde todavía existe un importante reto. Lo mismo ocurre con la reforma sendaria que propone establecer el derecho a una, perspectiva univer a una pensión universal para mayores de 65 años y un seguro de desempleo para trabajadores formales. Además de estas reformas, hemos construido normas y estamos cambiando conductas. Por ejemplo, la nueva ley de amparo incluye innovadores mecanismos de defensa y protección de los derechos humanos. Reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que nuestro país es parte. Asimismo, se contempla el amparo contra particulares cuando existan violaciones de derechos humanos. En dicha ley se crea la figura del amparo por omisiones de la autoridad y la, posibil la posibilidad de que los grupos y organizaciones puedan hacer uso del amparo colectivo cuando exista una afectación común a sus derechos. Antes, el amparo solo beneficiaba al agraviado directo que lo promovía y la resolución no tenía efectos generales. Hoy con la reforma los tiene. Asimismo, entró en vigor la Ley General de Víctimas, una norma que cumple con los estándares internacionales en materia de asistencia, protección, atención, reparación integral y restitución de los derechos de las víctimas. En el marco de dicha ley, este año se instaló el Sistema Nacional de Atención a Víctimas como máxima institución en la materia encargada de establecer y supervisar los programas y acciones de apoyo a víctimas en los tres órdenes de gobierno y se creó la Comisión Ejecutiva como brazo operativo de dicho sistema. Por otro lado, se publicaron dos reformas a la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La primera la dota de facultades para investigar sobre posibles violaciones de derechos humanos en el sistema de reinserción social, donde tenemos enormes retos. Y la segunda, amplía las modalidades que tienen los ciudadanos para presentar una queja o reclamo ante dicha comisión. Señores comisionados, también se ha impulsado desde el Ejecutivo una importante agenda de iniciativas que incluye las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 constitucionales sobre suspensión de garantías y expulsión de extranjeros, las reformas al Código Penal en materia de desaparición forzada, mismas que están en discusión, al igual que la del Código de Justicia Militar, donde se determina que ningún civil podrá ser juzgado por esa jurisdicción. Recientemente, el Estado mexicano retiró las reservas a diversos artículos de cinco tratados internacionales referentes a la existencia de un proceso de expulsión de extranjeros, refugiados, trabajadores migrantes y apátridas que habitan en el país. Con el retiro de las reservas, México está en mejores condiciones de, de cumplir con sus compromisos y obligaciones internacionales. Destaca también el retiro de la reserva al artículo noveno de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Con este acto se reconoce que ya no existen fueros especiales como el militar cuando se comete el delito de desaparición forzada. Cabe señalar que en los primeros meses del 2014 se publicaron las reformas a la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, en las que se amplió la definición de discriminación conforme a los más altos estándares internacionales en la materia se fortaleció al órgano encargado de evitar prácticas discriminatorias y se le emplearon las facultades para sancionar administrativamente a particulares. Congruentes con estas reformas a la ley, han sucedido dos cosas importantes de mencionar. Primero, al día siguiente de la publicación de las reformas, se publicó el decreto contra la homofobia señalando el 17 de mayo como el día nacional contra la homofobia a fin de que el gobierno de la República tuviera un claro pronunciamiento sobre este tema. Al decreto a este decreto se le había cambiado anteriormente de nombre y se regresó a llamarle decreto contra la homofobia, reconociendo la existencia de la misma y la importancia de erradicarla. También es importante decir que recientemente el IMSS, de manera pública, eh, asumió su responsabilidad de reconocer el otorgamiento de cobertura de servicios de dicha institución a parejas que, que contrayeran matrimonio, a parejas del mismo sexo que contrayeran matrimonio conforme la ley lo permite. Por otro lado, recientemente el presidente de la República promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual constituye uno de los cambios jurídicos más relevantes en las últimas décadas en el país, ya que todos los procesos penales se llevarán a cabo bajo las mismas reglas, fortaleciendo así la solidez de nuestro Estado de Derecho. Además, se trata de un ordenamiento jurídico que tiene como factores centrales la protección de la víctima, el respeto a sus derechos, la presunción de inocencia, la reparación del daño y el respeto al debido proceso. Aquí se encuentra la subprocuradora, quien en alguna otra audiencia podrá profundizar sobre la importancia de este tema. El Estado mexicano está trabajando por avanzar en la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio oral. No entro en detalles al respecto, pues sobre este y el código único habrá una audiencia más adelante. Con todo ello, el Estado mexicano está mejor preparado para hacer frente a flagelos sociales que lastiman sensiblemente a nuestra sociedad. Segundo, en la defensa de la importante labor que realizan periodistas y defensores de derechos humanos. En el 2012 se publicó la ley que crea un mecanismo para su protección, mismo que cuenta con casi 23 millones de dólares que se operan a través de un fideicomiso que garantice el ejercicio transparente de los recursos. Cabe señalar que durante el año pasado se aprobaron tanto las reglas de operación como la dinámica de funcionamiento de dicho mecanismo que se encuentra instalado y ya ejerciendo sus funciones, entre otras la aprobación de contratos recientemente llevados a cabo para el otorgamiento de medidas de protección. A la fecha, se han recibido 165 solicitudes de incorporación al mecanismo, 80 de defensores de derechos humanos y 85 de periodistas. Para el fortalecimiento de dicho mecanismo, se cuenta con la colaboración técnica de organizaciones internacionales dedicadas a la libertad de expresión como Freedom House. Con Freedom House a raíz de la firma de un convenio estamos haciendo un intenso trabajo para el fortalecimiento de mecanismo en el que se cuenta con personal que trabajó en el mecanismo de colombia que es prácticamente el único eh, otro ejemplo fuerte y sólido de existencia de un mecanismo también existe un ejemplo en perú pero digamos el que opera con más similitudes a la ley que tiene México es el de Colombia y por lo tanto estamos buscando asistencia a gente que tenga experiencia en el mecanismo de Colombia. Asimismo, la Junta de Gobierno del mecanismo ha celebrado convenios de colaboración con 31 estados de la República a efecto de facilitar la cooperación y coordinación al momento de brindar medidas de protección y asegurar su asignación oportuna. Durante las acciones de la Junta de Gobierno se han dictado 211 medidas con las cuales se ha protegido a 238 personas. Echar a andar un nuevo mecanismo ha implicado un reto. Hemos aprendido, hemos tenido aciertos y errores. En los próximos meses trabajaremos en fortalecer su estructura para operar y buscaremos estrechar el vínculo con las organizaciones de la sociedad civil para garantizar la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, así como trabajar en abatir el rezago de casos pendientes de análisis de riesgo que sabemos que son fundamentales. Reitero el compromiso del Estado mexicano por asumir esta responsabilidad, consciente de que mejorar el funcionamiento del mecanismo es de los principales retos que tenemos en materia de derechos humanos. Entiendo el pronunciamiento valiosísimo que ha hecho apenas esta comisión de abordar el tema de protección a defensores de derechos humanos y periodistas en la región. En México estamos eh, con toda la disposición de trabajar en la mano, de la mano con ustedes, con todo el interés de contar con su ayuda y con todo el interés, por supuesto, de entender y asumir mejores prácticas que se hayan desarrollado en la región y que nos permitan fortalecer este mecanismo. Va a ser de enorme utilidad lo que podamos hacer juntos en este tema. Tercero, protección a migrantes y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. En materia de protección a migrantes, con la aprobación de la Ley de Migración se reconoció su derecho fundamental a recibir atención médica y acceder a los servicios educativos del sector público y privado sin importar su calidad migratoria. Asimismo, próximamente se presentará el Programa Especial de Migración 2014-2018, inédito en la materia que establece mecanismos de coordinación y evaluación para la atención integral del fenómeno migratorio en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. En cuanto a los pueblos indígenas, México reconoce la necesidad de fortalecer las acciones encaminadas a reducir las condiciones de pobreza y rezago educativo y trabaja en ampliar la cobertura de servicios básicos, tales como salud y educación, así como programas de nutrición en zonas indígenas. En el ámbito de Administración y Procuración de Justicia para Población Indígena, se cuenta con un programa de formación, acreditación y certificación de intérpretes en lenguas indígenas que asegura las garantías del debido proceso. Asimismo, hoy contamos con un protocolo para la implementación de consultas a los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con los estándares del Convenio 169 de la OIT. Se han realizado trabajos de consulta sobre diversos proyectos específicos que, hace, que afectan a zonas indígenas a fin de proteger sus intereses. En este sentido, se han llevado a cabo dos procesos de consulta con la participación de autoridades y comunidades. La consulta a la tribu Yaqui, que fue mandatada como ustedes saben por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la operación del acueducto Independencia para garantizar su derecho al agua y proteger su territorio ancestral y la consulta a la comunidad de El Espinal, Oaxaca, para el desarrollo del proyecto eólico Shitabi, con el objeto de proteger sus reservas naturales. Esto, estos ejercicios de, de consulta y los protocolos que podamos implementar en los próximos años van a marcar un cambio radical en buscar tomar en cuenta y escuchar a los pueblos indígenas sobre proyectos que se llevan a cabo en sus zonas y de los que habían estado siendo relegados sin cumplir con los convenios internacionales que nos mandatan trabajar en la consulta en la materia. Cuarto, se siguen protegiendo y promoviendo los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. En este tema se firmó un convenio con... UNICEF y con diversas instituciones de gobierno que contribuyen al respeto y cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en nuestro país. Asimismo, en el marco del Programa Nacional Alerta Amber México, que encabeza la Procuraduría General de la República, se han sumado esfuerzos públicos, privados y sociales para incrementar la capacidad de localización de niñas, niños y adolescentes perdidos durante las primeras 72 horas en que ocurre la desaparición de un menor. En este sentido, desde el momento en que el Estado mexicano implementó el programa, se han activado, que fue en el 2012, se han activado 247 alertas y se han localizado de manera inmediata 150 niños, niñas y adolescentes. Es decir, la alerta AMBER tiene un alto eh, grado de efectividad que implica la necesidad de seguirla promoviendo. También, por ser de vital importancia para las niñas y niños, el derecho a la alimentación, me permito referirme a la Cruzada contra el Hambre, que busca garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de las personas en pobreza extrema y que se encuentran en un estado de inseguridad alimentaria. Los objetivos de la Cruzada contra el Hambre son, primero, cero hambre en poblaciones con pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación. Segundo, eliminar la desnutrición infantil aguda. Tercero, aumentar la producción e ingresos de los campesinos. Y cuarto, promover la participación comunitaria. La Cruzada es un esfuerzo integral coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social que además de llevar programas de alimentación trabaja para que las comunidades más pobres tengan luz, agua potable y una mejor condición de vida. A la fecha el número de niños atendidos es de 725.383 y el número total de personas beneficiadas por el programa es de más de 3 millones. Quinto, se han tomado medidas adicionales para garantizar la seguridad integral de la mujer. En observancia a los distintos instrumentos de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para atender las obligaciones o recomendaciones en materia de violencia contra las mujeres, hemos implementado acciones como la ampliación del modelo denominado Centros de Justicia para los, las mujeres, en los cuales se brinda orientación y atención integral en casos de violencia. Y aquí también nos acompaña Alejandra Negrete, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En total suman ya 12 centros en todo el país y para este año se pondrán en funcionamiento por lo menos cuatro más. El número de mujeres atendidas en el último año fue de 27.900. Por otro lado, se arrancó con el proyecto Ciudad Mujer. Que tiene por objeto garantizar los derechos humanos y sociales de las mujeres a través de servicios especializados que no solo incluyen atención jurídica, médica y psicológica, sino también capacitación en actividades económicas y oportunidades laborales, con la claridad de que el empoderamiento económico de la mujer es fundamental para garantizar su incorporación a una vida en condiciones óptimas. Adicionalmente, se puso en marcha la línea 01800, háblalo, que contribuye a la atención de violencia contra las mujeres al proporcionarles un servicio de orientación psicológica y asesoría legal con alcance nacional a través de un grupo de expertos que les otorgan seguimiento personalizado y las canalizan a las instancias pertinentes. De noviembre de 2013, fecha en que arrancó la operación de esta línea, al día de hoy se han atendido 4.000 llamadas y próximamente se iniciará un ciclo de campaña, casi 4.000 llamadas, y próximamente se iniciará un ciclo de campaña de difusión para dar a conocer este número en más regiones del país. También se puso en marcha el programa de escarcelación de mujeres indígenas, gracias al cual en el último año 54 de ellas presas injustamente han recuperado su libertad. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el protocolo para juzgar con perspectiva de género para quienes imparten justicia en casos que afectan mujeres y se han hecho reformas al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que permiten una intervención temprana y efectiva del Estado en estos casos. Por otro lado, debemos destacar el esfuerzo que ha realizado México para fortalecer el esquema de coordinación en las tareas de seguridad pública, que es, como ustedes saben, uno de los retos más importantes para la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Sobre este sexto tema, eh, en lo que se refiere a la política de seguridad, la convicción del presidente de la República y la instrucción que ha dado a todas las autoridades competentes es que toda acción de fuerza del Estado sea respetuosa de los derechos humanos. Hoy, el ejercicio de la fuerza está orientado al mayor goce y respeto de los derechos humanos, por supuesto, incluyendo el respeto a la integridad, la seguridad, las libertades personales y el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías de acceso a la justicia. Lo anterior se expresa en la actuación de los servidores públicos y, en particular, los que tienen la responsabilidad de velar por la seguridad ciudadana, fuerzas policiales, el ejército y la marina, cuyo proceder, Hoy se apega a protocolos en la materia. Prueba de ello se contempla en la disminución del porcentaje de quejas dirigidas a las fuerzas de seguridad presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante los años 2012 y 2013. El porcentaje de disminución de quejas presentadas contra la Secretaría de la Defensa entre un año y otro fue de un 46%, el de la Policía Federal de un 22% y el de la Secretaría de Marina de un 7%. Esta actuación, apegada al respeto a los derechos humanos junto al trabajo de inteligencia, la coordinación y la cooperación, ha permitido capturar a 75 de los 122 principales objetivos criminales, la mayoría de ellos detenidos sin disparar un tiro y sin afectar a terceros. Creemos firmemente que en una sociedad de derechos el uso de la fuerza pública y el orden son compatibles con el respeto a los derechos humanos. Por ello, en 2013 suscribimos un convenio de colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuya finalidad es contar con asesoría técnica en la elaboración de estudios y protocolos relacionados con la búsqueda y localización de personas, tema en el cual trabajamos de la mano eh, en un grupo coordinado con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación y que ha tenido una intensa actividad durante el, el, el último año y estos cuatro meses del 2014. Y también el convenio incluye la asesoría técnica en elementos sobre el uso de la fuerza pública. Séptimo, en lo relativo al desarrollo de políticas públicas se han elaborado los programas que darán contexto a las diversas acciones encaminadas a promover el respeto y la protección a los derechos humanos que próximamente serán presentados. Uno, primero, el Programa Nacional de Derechos Humanos. Segundo, el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Tercero, el Programa Integral para, la Prevención, para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y cuarto, el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación. A través del Programa Nacional de Derechos Humanos, el Gobierno de México está empeñado en construir una política de Estado que involucre un solo esfuer en un solo esfuerzo a todas las autoridades del país. Dicho programa, además, recoge las recomendaciones internacionales hechas a México. Este programa cuenta con las siguientes características. Primero, tiene un alcance nacional. Se involucra a todas las autoridades vinculantes en la política de Estado, incluidas las entidades federativas. Segundo, contempla la participación de la sociedad civil. El diseño, ejecución y evaluación de la política pública prevé la permanente participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil. Y nos hemos comprometido y hemos platicado en una reunión que recientemente tuvimos con las organizaciones, algunas de ellas como Cristina Járdaga, aquí presentes, a buscar la forma en que haya involucramiento para darle seguimiento al programa. En materia de derechos humanos durante los próximos años. Es evaluable también el Programa Nacional de Derechos Humanos, lo que quiere decir que por primera vez incluye metas e indicadores y establece un mecanismo independiente para medir sus avances. Tiene carácter rector, es decir, se vincula e incide en los demás programas del gobierno a fin de que estos tengan una perspectiva de derechos humanos e incorpora medidas para el cumplimiento de obligaciones internacionales, es decir, contempla el establecimiento de mecanismos para facilitar la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la aplicación de las recomendaciones formuladas por órganos internacionales como este. Cabe señalar que México es uno de los pocos países en el mundo que contará con un Programa Nacional de Derechos Humanos y el compromiso de la presente Administración es garantizar su efectiva ejecución. Por su parte, el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata constituye, además del primer programa que tendremos en México en la materia, uno de los mecanismos que prevé la Ley General en la materia para tutelar la vida, la dignidad y la integridad de las personas, así como su libre desarrollo cuando sean víctimas de este delito. Este programa busca incidir en la reducción de la impunidad y la comisión de los delitos de trata de personas mediante una respuesta integral de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, contempla las medidas para atender a las víctimas de trata de personas, resaltando que la atención a esta será prioritaria y se le otorgará de forma integral. Este programa se ha trabajado con la colaboración de todas las dependencias involucradas, muy particularmente de la Procuraduría General de la República a través de la fiscalía especializada que es FEBINTRA. Eh, Así, por otro lado, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que ha estado a cargo de CONAVIM, está encaminado a transformar los modelos socioculturales de conducta, incluyendo la formulación de políticas con la finalidad de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Sin duda, constituirá el instrumento idóneo para materializar y combatir la invisibilidad que por años había sometido a las mujeres mexicanas. Es el esfuerzo de todas y todos por reivindicar los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Hay que decir que es el primer instrumento que se trabaja de manera coordinada entre la CONABIM y el Instituto Nacional de las Mujeres en nuestro país. Finalmente, el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación articula la política estatal en la materia, las propuestas imprescindibles para generar condiciones de igualdad, así como para prevenir y sancionar la discriminación. Debo subrayar que todos los programas a los que he hecho mención incluyen indicadores de gestión, de resultados y de impacto que permitan evaluar sus efectos en el corto, mediano y largo plazo. Es indudable la importancia de la evaluación en materia de políticas públicas ya que permite medir la eficacia de las mismas y en su caso corregir posibles deficiencias. En este sentido quiero aprovechar este importante espacio para invitar a los miembros de esta comisión a que nos acompañen de manera activa en el proceso de evaluación de las políticas públicas derivadas de los citados programas. Octavo, tenemos un enorme compromiso y vinculación internacional. México está decidido a adoptar las mejores prácticas de derechos humanos que hay a nivel global y, sobre todo, a ser un Estado que cumple y contribuya con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Congruente con ello, se han atendido las acciones con acciones puntuales las recomendaciones de esta comisión, así como las resoluciones y sentencias de la Corte Interamericana. De hecho, México es uno de los países que más soluciones amistosas ha firmado en el marco de este sistema, lo que demuestra su compromiso con acciones y no solo de discurso. Es importante mencionar que se cuenta con un fideicomiso para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos y que actualmente se trabaja y creo que esta es una buena noticia en ampliar su objeto a fin de también hacer frente a las obligaciones que tienen su fundamento en soluciones amistosas, informes de fondo y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de esta honorable comisión. Respecto a su vinculación internacional, en noviembre pasado México fue electo miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2014-2016. Se trata de una gran oportunidad para contribuir a la promoción y respeto de los derechos humanos en todo el mundo. Cabe señalar que también en diciembre del año pasado Naciones Unidas otorgó el Premio de Derechos Humanos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Por las importantes decisiones que ha tomado en la materia. En la historia de este premio es la primera vez que se le otorga a un tribunal. En cumplimiento de nuestros compromisos internacionales, la semana anterior, México presentó su respuesta a las recomendaciones recibidas recientemente en el examen periódico universal, aceptando la gran mayoría de las mismas. Esto es en congruencia con nuestro compromiso con el sistema internacional de los derechos humanos. Asimismo, Mantenemos una plena apertura al escrutinio internacional, evidenciada por nuestra invitación abierta y permanente a los mecanismos especializados de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos a realizar visitas oficiales y académicas a nuestro país. Y quiero comentar que desde el 2008 hemos recibido la visita de más de 10 mecanismos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas. Aprovechamos este espacio para reiterar nuestro absoluto respaldo a los trabajos de esta comisión y sus esfuerzos por contribuir al fortalecimiento del sistema de derechos humanos en la región. México está y seguirá estando comprometido con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Aquí estamos y seguiremos respaldando lo que se trabaje en esta comisión, pues creemos que el fortalecimiento de la misma ayuda y contribuye al respeto a los derechos humanos en nuestra región. Para concluir, quiero enfatizar el compromiso que tiene el Estado mexicano con los derechos humanos, lo que implica, por supuesto, la atención de las recomendaciones de los organismos internacionales, incluyendo las de esta honorable comisión. Por supuesto, me permito antes de cerrar, decir que el Estado mexicano se hace consciente y está consciente de los retos que aún tenemos en materia de derechos humanos, del trabajo que ello implica de la intensa labor que hemos de llevar en los próximos años eh, para erradicar las violaciones en materia de derechos humanos y seguiremos trabajando, por supuesto, espero sea de la mano con organizaciones de la sociedad civil con interés de trabajar en el tema, en lograr el absoluto respeto de los derechos humanos en nuestro país. Agradezco el interés de esta comisión por la apertura a escuchar los avances que en materia de derechos humanos hay en nuestro país. Y reitero, este espacio para nosotros ha sido de suma importancia, no solo para hablar de los avances, también porque han tenido la enorme capacidad de plantearnos retos eh, que nos permiten eh, enfatizar nuestros esfuerzos y nuestras acciones en atender problemáticas importantes. Muchas gracias. Thank you very much, Under Secretary for Human Rights. Um, the Commission welcomes the opportunity to receive the information you have provided us today on a wide range of public policies uh, related to human rights. I wanted to, um, to give the country rapporteur for Mexico an opportunity to share his observations or ask questions if he wishes. Commissioner Cavallaro. Uh, thank you very much, uh, Ms. President. Uh, Quisiera primero reconocer y agradecer la presencia de distinguidas de, de autoridades, del embajador, la subsecretaria, la procuradora. Te, para nosotros es muy, muy importante. Te manifiesta uh, la evidente preocupación del Estado de México con sus compromisos en lo que se refiere, se refiere a los derechos humanos. Uh, y para nosotros es, es muy importante mantener este diálogo franco uh, que creo que estamos este, celebrando este, el día de hoy. Uh, <coughs> También este, hay que decir que la presentación fue muy contundente, este, amplia, han tocado varios temas, varios desafíos, uh, hay de información ahí que es, va a ser útil para nosotros en, en la comisión uh, y reconocemos este, principalmente eh, la, la franqueza de la presentación. Este, escuché algo que ni siempre se escucha acá, que es este, haber reconocido que han habido errores en lo que se refiere a un programa específico, ¿no? pero esa, esa franqueza y esa disposición de ver que, que todos nos equivocamos y hay que aprender de, de, de los errores y los aciertos es como se avanza en, en temas tan difíciles como estos que usted acaba de tocar. Uh, no sé si el tiempo va a permitir entrar en las cosas más específicas porque hay tantos temas y tantos desafíos y tantos programas. Entonces, quisiera limitarme a, un, a un, una cuestión general como posible reflexión este, en, para los próximos años, ¿no? meses y años. Y es que se nota que han habido este, avances muy importantes este, en el marco jurídico, en el marco normativo en México. Podemos discutir algunas medidas donde... <coughs> y creo, eh, creo que sabemos cuáles serían en, en las cuales podemos tener alguna diferencia sobre la interpretación de las distintas autoridades mexicanas del marco jurídico. Pero evidentemente eh, se nota que han habido avances importantísimos y, y la Comisión fe, felicita al, al Estado de México por lo que ha conseguido avanzar en los, los temas jurídicos. Ahí yo creo que el, el gran desafío que se plantea no solo con México pero diría como regla general es este, llevar la norma a la práctica no y es aún más complicado diría yo en un estado como México que tiene este, divisiones este, a veces fuertes entre lo que es el gobierno federal y los gobiernos de los estados entonces es un desafío que otros países en la región también enfrentan por la naturaleza de sus gobiernos no entonces ahí yo diría que ese es un, un gran desafío. Y podría hacer algunas preguntas específicas, pero lo que preferiría hacer es, este, eh, es seguir con el diálogo y específicamente este, escuché con, 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 muy, con mucha satisfacción este, diría la invitación del, del Estado mexicano de seguir trabajando y de este, trabajar de forma profunda con la comisión en lo que se refiere a, a la protección de los este, defensores y periodistas a través del mecanismo, buscar forma de mejorar este, el mecanismo, mejorar aún más, ¿no? y también en, en lo que es la evaluación ¿no? uh, de los cuatro programas que de, ha uh, destacado. Entonces, ahí de antemano, por parte de... De, de mi persona como este relator este, de, de, de méxico de la comisión y también como relator de personas de los derechos de las personas privadas de libertad quisiera aceptar esta invitación este, ya he estado en méxico este, este mes ¿no? uh, pero este, en función de la invitación abierta a, a las instancias internacionales, Uh, quisiera en, en estas futuras visitas seguir ese, ese diálogo, ese proceso de colaborar ¿no? uh, en, en estos temas, pero en otros temas también. Y el último punto que quisiera, este, la única pregunta, es, que, uh, es sobre uh, hasta qué punto, tanto en el plan uh, nacional de derechos humanos que se va a lanzar, ¿no? como en, en, en el proceso de evaluación. ¿no? del plan y, y otros este, programas eh, nacionales ah, y también en el mecanismo hasta donde se, se in, contempla la inclusión de la sociedad civil este, de forma este, realmente significativa, significante, o sea, en el sentido de que existe la posibilidad de reunirse de vez en cuando con la sociedad civil para poder decir, y no digo que eso es lo que haya pasado, que esté pasando en México, para poder decir, ah, la sociedad civil está incluida y también hay, otras, hay formas de, de aumentar ¿no? su, su participación. Entonces, como la Comisión no tiene condiciones de estar siempre presente, evidentemente sería interesante ¿no? promover este, colaboración más eh, eficaz e entre, intensiva entre la sociedad civil y el Estado. Muchísimas gracias. González. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Eh, agradezco la presentación realizada por la delegación del, del Estado mexicano y por la doctora Lía Limón. Eh, creo que ha sido muy ilustrativa y le da una, una visión de conjunto a la Comisión acerca de las políticas públicas y buenas prácticas del de, Estado eh, en materia de derechos humanos. Eh, yo quería, más bien asumiendo mi rol como relator de migrantes de la Comisión, eh, referirme a algunos eh, temas al respecto, para hacer algún, algún, algún planteamiento al Estado. En primer lugar, eh, creo que es importante resaltar lo que aquí ya se señaló en el sentido de que eh, se elaboró un protocolo en esta materia en la cual eh, participó eh, el Estado, la, digamos, a través de la, de la Corte Suprema de Justicia, la sociedad civil y la propia Relatoría de Migrantes de la CDH dio también su apoyo a esta... Eh, iniciativa. Este, estamos eh, a punto ya de publicar el informe eh, sobre la situación de los migrantes en México, eh, después de haber recibido los, eh, los comentarios del Estado al borrador completo del informe. Y eh, ese esperamos que sea un instrumento, estamos seguros que va a ser un instrumento eh, de utilidad para el trabajo posterior eh, con el Estado, que ha mostrado una excelente disposición para el diálogo con la Comisión a lo largo de la preparación de este informe como es habitual en la comisión, ha tomado un tiempo para poder ser eh, concluido, dada la falta de financiación de este organismo, así como con la sociedad civil, para, el cual, para la cual también esperamos que este informe sea una forma de ir eh, evaluando eh, las políticas públicas en materia de migrantes, de derechos humanos de los migrantes, de otras formas de movilidad humana en México, así como eh, para eh, proponer sus propias iniciativas de... De, de seguimiento ahora un par de cosas que quería eh, preguntarle al Estado en relación con, con la situación de los migrantes, desde luego como he dicho hemos tenido un diálogo constante al respecto pero dado la la, la, la evolución de los acontecimientos es muy importante poder tener esta, esta información al día y en ese sentido quería preguntar al Estado acerca de su evaluación de la, de la situación en meses recientes en relación con la, la seguridad de las personas migrantes en, en México este, y de las medidas concretas que se estarían tomando para eh, fortalecerla. Y por otra parte, eh, la cuestión que, eh, que también fue objeto de la visita y que ha sido objeto de reflexiones posteriores, el, el asunto de la detención de los migrantes que al respecto la Comisión Interamericana, en una serie de, de informes y oportunidades, incluyendo el informe que anteriormente emitiera respecto de los migrantes en Estados Unidos, eh, ha señalado que eh, la detención de los migrantes debe constituir una excepción. Este, quisiera saber cuál es la política que se está implementando al respecto en México y, por otra parte, eh, ¿en qué condiciones eh, se encuentra la cuestión del... De monitoreo por parte de la sociedad civil de los centros de detención de migrantes. Este fue un punto que nosotros enfatizamos en, durante nuestra visita eh, al ver algunos problemas concretos que se presentaban al respecto, a pesar de que existían normas que eh, garantizaban ese monitoreo, pero que no eran en ocasiones, según pudimos ver, in centros eh, que visitamos adecuadamente o eficazmente implementada por las autoridades del centro de atención eh, respectivo. Muchas gracias. Um, Minister, just a few more questions or observations from me. I, like Commissioner Cavallaro, welcome the developments in the legal and regulatory framework um, and um, particularly the mechanisms for monitoring, um, the inclusion of indicators. Uh, and wondered um, the extent to which civil society had participated in the formulation of the new policies, human rights policies of the state. Um, I also wanted to, to recognize and welcome uh, the attention um, in some areas to economic, social, and cultural rights. Um, I noted your policy in relation to hunger of children, uh, social security, and economic empowerment of women. Um, and the Commission uh, is uh, committing itself um, and even more attentive um, to ensuring that these rights are equally guaranteed by states. Um, I also um, took note of the protection mechanisms for human rights defenders and journalists, which the Commission welcomes, um, but also in my own thematic um, rapporteurships. Um, the Commission continues to be concerned about um, violence against women and the specificity of that violence. And I wondered whether the new policies, um, human rights policies, um, had made any ch significant changes to the approach towards violence against women and providing protection in particular. Um, and we continue to receive at the Commission many reports of. Um, Lethal and other violence against LGBT persons, particularly trans women, um, and I was very interested in whether the state um, had yet formulated a response to that violence. Um, of course, I, I also noted um, and welcomed um, spe special policies focused on changing public attitudes towards violence. Against women. Um, and I was curious uh, to, to learn more about what the content of those policies may be. And, Minister, you can appreciate we know you can't answer all of these questions um, this morning, but we welcome further information later. Of, this is the heart of um, the challenge for all countries um, throughout the Americas. Um, and we would love to learn more about what you're doing and whether it is working. And, of course, on indigenous women. Um, you know the, the the Commission has, in relation to at least two cases on indigenous women, um, has not had the level of compliance um, with the specific measures um, which have been. Recommended and reparations recommended in relation to Mexico. We welcome continued discussions on those um, as much as we welcome the general response of the state to strengthening the apparatus relating to um, indigenous women and protection for them and accountability and access to justice where they have experienced violence. Um, Minister, I wanted to give you an opportunity to respond um, again with the. caveat that we know that um, we don't have enough time and so we, we welcome what you could tell us now and what you could share with us after in writing. muchas gracias por su atención y por sus preguntas también. en cuanto a la participación de las organizaciones de la sociedad civil, quiero comentarles que en el marco de la aceptación de las recomendaciones del examen periódico universal, el Estado mexicano fue enfático en resaltar que las organizaciones de la sociedad civil participaron y participarán no solo en la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, sino también en el mecanismo de seguimiento a dicho programa. Aquí quisiera comentar primero eh, en su momento para la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos tuvimos la elaboración de un foro específico en materia de derechos humanos, que de entre los distintos foros que hubo sobre los distintos temas, pues el de derechos humanos fue uno de los, digamos, de los más, este, pues, digamos, de los más eh, concurridos. Eh, hubo una importante presencia de organizaciones que además eh, realmente se buscó que tuvieran ese como un espacio de diálogo y consulta. Y posteriormente a ese foro, el área encargada de la elaboración del programa, que es una eh, nueva dirección en la subsecretaría a mi cargo y que tiene dos tareas fundamentales, una es la elaboración del programa y la otra es la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, porque ambas van muy vinculadas y van de la mano se dio a la tarea de, eh, digamos, de, de, dos, de, de trabajar con la construcción de dos redes muy particulares. Una red eh, de funcionarios públicos que incluye eh, casi 50 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con las que establecimos una mesa de enlace y de diálogo y de trabajo cotidiano, Enfocada a de verdad lograr la transversalidad del programa, es decir, lograr que la adopten eh, como suyo. Esta misma mesa sirvió, por ejemplo, para dar respuesta a las recomendaciones del EPU, a fin de que no solo nos sentáramos eh, la Cancillería y Secretaría de Gobernación a contestar lo que opinábamos sobre las recomendaciones, sino realmente trabajar con las distintas dependencias involucradas en la materia a fin de que fueran ellos mismos quienes respondieran sobre la aceptación de recomendaciones de acuerdo a la experiencia y al manejo que tienen de cada uno de los temas. Este mismo espacio se buscó establecer con las organizaciones y, y por supuesto hay que seguir trabajando en perfeccionarlo, pero a fin de conocer su opinión sobre las recomendaciones y y la postura que habría que asumirle, asumirse e informarles en todo momento sobre las mismas. Posteriormente a la presentación de estas recomendaciones, tuvimos una reunión con las organizaciones, varias de ellas manifestando su preocupación de cómo trabajar eh, de manera conjunta, y hicimos el compromiso de, de, de sentarnos... Eh, a buscar la mecánica en la que puedan estar involucradas y que si por primera vez el programa es un programa que tiene indicadores, aprovechemos eh, ese esa, esa nuevo elemento del programa de establecer indicadores y, met y, y metas y establezcamos un, una mecánica de trabajo conjunta para ir midiendo. Eh, el desempeño y el trabajo de estos indicadores. Pero también quiero mencionar que eh, México cuenta en varias de los distintos temas y áreas que trabaja con distintos consejos y juntas. Eh, una de ellas es, por ejemplo, el Consejo o asamblea la asamblea que tiene eh, la Conapred que es la instancia encargada de prevención y erradicación de la discriminación, que tiene una mecánica participativa eh, muy dinámica y con quienes hemos buscado establecer espacios de diálogo encabezados por el secretario de gobernación para escuchar demandas y pendientes específicos e ir avanzando, en el cumplimiento de los mismos. Tenemos también en el Mecanismo de Protección a Defensores y de Derechos Humanos y Periodistas un consejo consultivo eh, que tiene una representación de cuatro de sus miembros en la Junta de Gobierno, con quienes tenemos un diálogo permanente a través de reuniones con el propio consejo y de la participación de los miembros de este en el mecanismo una participación muy activa en donde de pronto pueden haber diferencias pero ha habido y así lo tengo que decir ha habido en el último año un diálogo permanente y se han establecido compromisos concretos y por último eh, quiero referirme al tema de ya no sé a cuál al de violencia contra la mujer o al de migrantes eh, primero hablaría del de Migrantes. El programa integral y transversal que se ha elaborado y que próximamente se presentará es un programa que se lleva a cabo por primera vez. El programa propone, por un lado, fomentar una cultura de legalidad, de derechos humanos y de valoración de la migración, incorporar el tema migratorio en las estrategias de desarrollo regional y local, consolidar una gestión migratoria eficaz fundamentada en criterios de facilitación, corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y seguridad humana, favorecer los procesos de integración y reintegración de las personas migrantes y sus familiares, y fortalecer el acceso a la justicia y seguridad de las personas migrantes, familiares y quienes defiendan sus derechos. La ventaja es que todos estos objetivos del programa pues también eh, se podrán medir a través de indicadores que nos irán marcando, pues, este, ahora sí que una necesidad de avance en este tema. este programa, además, pues, busca promover el diálogo y la coordinación y la, la cooperación, por supuesto, con los, con los vecinos de la región, entendiendo que méxico enfrenta un reto muy importante de ser en buena medida un país de tránsito, de origen, tránsito y destino de migrantes. Y por último, en el tema de violencia contra las mujeres, en noviembre del año pasado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente señaló una serie de medidas a impulsar. Voy a mencionar solo muy pocas de ellas por el tiempo que tenemos. Unas ya las dije, que son los centros de justicia para las mujeres, el proyecto Ciudad Mujer, la línea telefónica, pero también, por ejemplo, en el nuevo Código Único se establece la posibilidad de que quien, es, quien dicte las medidas de protección cuando una mujer llega a denunciar un hecho de violencia sea el Ministerio Público, a fin de no esperar a que, lo, a que el tema lo, lo tenga que hacer el juez y que en el lapso entre que la mujer denuncia y su caso llega a un juez, pues pueda sufrir mayores agresiones. este es un tema muy importante y que sí hay que destacar. por supuesto también hay que destacar la serie de proyectos específicos encabezados por la secretaría de economía, eh, eh, la comisión de desarrollo de los pueblos indígenas y la secretaría de desarrollo social en materia de empoderamiento económico, capacitación y empoderamiento económico de las mujeres porque el empoderamiento económico es fundamental si se, si se pretende revertir una situación de violencia. Por lo tanto, ese es un tema en el que hay que trabajar específicamente. Por eso, eh, la Cruzada contra el Hambre ha incluido varios elementos que enfoca el programa hacia las mujeres. El personal que encabeza y opera el programa de oportunidades está, eh, eh, está en un programa de capacitación sobre prevención y erradicación de violencia y derechos de las mujeres para que a su vez se vuelvan eh, factores multiplicadores de estos eh, temas de capacitación eh, con las mujeres. Los centros de justicia ya son una política concreta que por supuesto que hay que fortalecer, pero bueno, pues... Quiero dar solo un ejemplo eh, de uno de ellos que a dos meses de operar en Torreón, en Coahuila, llevaba atendidas a 1.200 mujeres, lo cual habla de que son espacios útiles y que atienden estas problemáticas. Y el empoderamiento económico, insisto, es fundamental para trabajar en la prevención de la violencia. Y ahí se están llevando acciones muy concretas y programas muy concretos para atender esta problemática uno de ellos y solo voy a mencionar el último uno de los anuncios que hizo el presidente y me parece muy importante es que los programas de apoyo a la vivienda del gobierno federal los casos las escrituraciones de las casas es decir de las viviendas que se den se den a nombre de las mujeres muchas gracias Um, we will resume in another five minutes with the next hearing.